Hay días en los que todo se pone cuesta arriba, se duplican los baches para llegar a la cima. Y ves como tu cuerpo ya nunca se ilumina, la rodilla en el suelo piensa en eso que te anima, para poder levantarte una vez más y atacaron con más fuerza los problemas y poderle vencer y respirar otra vez. Ya no hay quien te pare. Yo me quedé sin trabajo pagando un coche nuevo que sin usar me habían robado, financiado, atado a algo que apenas he disfrutado. Ahogado y la ansiedad tan oportuna se viene a mi lado en el peor momento de todos los que he pasado. Ahora tengo tantas cosas que arreglar entre mis manos que ya no sé si podré, pero aprendí que el poder de una persona que no se ahoga nunca tiene límites. Pensé que pude remontar y me animé, porque yo no sé si siempre lo hace el anime. Porque cuando peor están y se levantan, yo también puedo tener ese poder. El diablo a veces hace pactos solo para poder hacerte bajar para abajo, verte caer. Él sufre viéndote a ti como todo te puede ir bien en la maldita oscuridad y te preguntas quién es el que reparte la suerte en este mundo. Notas como tu sangre da la vuelta en un segundo. Parezco oro a más de 1000 grados porque me fundo. Si destengo la mira, yo pocas veces se ponía en modo diablo y sé que muchas veces estoy solo. Muchísimos fans dándome su apoyo, pero olvidan que hay una persona real detrás de mi apodo. Intento responderos sobre todo, porque soy el primero que si les dejo en visto me incomodo. Pero agradar a tantos es casi imposible, aunque te sientas invencible habrá momentos que te falte todo. Recuerda que si tienes experiencia te haces más fuerte. Llega el momento en el que la constancia vence la suerte. Que todo tiene solución en este mundo menos la muerte. Hay sueños que vienen y se van, aprovéchalo hasta que te despiertes. Cuando caigo al suelo pienso en los que quieren que esté al 100% y por ellos me levanto. Si escucho los truenos lleno mi energía y en mis ojos puedes ver mi fuego, fuego, fuego. Nada va a conseguir que yo pare, mi objetivo es el final de mi camino y aguanto. Cualquier circunstancia de la vida, si me enfado me va a parecer un juego, juego, juego. A veces me pregunto si realmente yo estaba preparado para aguantar como un hombre. Sabes dónde empiezas a construir tu escalera, pero nunca sabes dónde se rompe. Una responsabilidad tan grande que muchos lo dejaron bajo tierra, se esconde. Eso es porque no tuvieron las suficientes narices siempre su nombre. A veces te vienen todos los problemas de golpe y no sabes por dónde empezar a solucionar y te sientes hundido, pero sabes que hay algo dentro de ti que puede hacer que lo superes entre ansiedad, fuerza y dolor. Cuando caigo al suelo pienso en los que quieren que esté al 100% y por ellos me levanto. Escucho los truenos, lleno mi energía y en mis ojos puedes ver mi fuego, fuego, fuego. Nada va a conseguir que yo pare, mi objetivo es el final de mi camino y aguanto. Cualquier circunstancia de la vida, si me enfado me va a parecer un juego, juego, juego. ¿Qué pasa, mi gente? Cuantísimo tiempo que no nos vemos por aquí. Quería deciros que si os ha gustado este rap, lo apoyéis con un like y con una suscripción. Activa la campanita porque se vienen unos temas guapísimos que ya me he vuelto a poner en serio. Pasaba por aquí sencillamente para deciros que me apetece haceros un regalo. ¿Qué es así? ¿Cuánto ruido hace esto?
La sudadera puede ser la blanca o puede ser la negra. Viene con mi firma y está diseñada por mí. Así que, ¿qué tenéis que hacer para conseguirla? Voy a sortearla entre la gente que me siga en Instagram y que en la última foto que os voy a dejar por aquí o por aquí, por algún sitio, me comente este logo que también te voy a dejar aquí. ¿Por qué hago esto? Porque así sé quiénes sois los que venís por YouTube. Entonces comprobaré si esa persona me sigue y el comentario del logo que os vuelvo a dejar aquí. Lo dicho, gente, si sois de España, probablemente os la pueda llevar yo y así conoceros en persona, pero si sois de fuera, no voy a poder, evidentemente, porque las cosas están muy mal y no nos dejan salir del país. No voy a sortear más, solo voy a sortear una, porque tampoco me parece justo que la gente que haya pagado en su día por ella, pues que vea que la estamos sorteando ahora, pero que tampoco se enfaden porque es la marca antigua. Sin más, espero veros por allí. Es obligatorio usar auriculares y compartir este tema a muerte. También podéis seguirme en Spotify. Nos vemos pronto. Chao.